Hola, ¿qué tal mi gente de Mi Gusto es Conducir? Bienvenidos a un episodio más de su programa favorito de autos aquí en YouTube. A mí me dicen Gonzalo Magaña y el día de hoy me encuentro en el estacionamiento de la Feria Nacional de Durango para probar esta Nissan Kicks, que es la camioneta subcompacta que ha causado revuelo en redes sociales en los últimos meses. Su precio es de 353 mil 400 pesos mexicanos, que es alrededor de 17 mil 300 dólares al tipo de cambio del día de hoy, y está sujeto a cambio sin previo aviso, así que consulta a tu concesionario más cercano. Por fuera, esta Nissan Kicks mantiene toda la línea estilística de diseño que ha manejado Nissan en años recientes. Los rines son de 17 pulgadas, son de aluminio, se ve alta, se ve robusta, se ve ancha, se ve un poco más grande que otras camionetas de su mismo precio y segmento, cosa que me gusta. El tablero se conforma por polímeros de alta resistencia que vienen texturizados y se sienten un poquito más suaves, como que la textura no es tan rugosa como en otros autos de Nissan. También hay insertos como de piel o vinipiel en la puerta y del mismo material arriba de la guantera, con una costura blanca que le da ese toque más elegante. La pantalla del centro de infoentretenimiento es de 7 pulgadas, es completamente a color, cuenta con cámara de reversa y cámara de 360 grados para que puedas maniobrar aún en los espacios más difíciles. Hay botones para los diferentes atajos y menús a los costados de la pantalla, y la interfaz es muy sencilla de usar, cuenta con conectividad Bluetooth, radio AM/FM, una ranura para CDs, una ranura para tarjetas SD y navegación. El aire acondicionado es electrónico de una sola zona y obviamente cuando le subo el ventilador lo hace de manera gradual, como si estuvieras dentro de un auto premium, hasta que la intensidad aumenta al máximo. Cuenta con un puerto USB, un puerto auxiliar, dos tomacorrientes de 12 voltios. El encendido es con botón ubicado junto a la palanca de velocidades y la transmisión es automática, continuamente variable, con cambios teóricamente infinitos, pero que simula los cambios para que no escuches que se queda pegado y te da una sensación, un efecto un poco más deportivo, lo cual se agradece bastante. Hay tres modos de conducción: el modo Drive, el modo L de Low, que mantiene mucha fuerza aunque no tanta aceleración para subidas empinadas o moverte con carga, y un botoncito con una rayita blanca en la parte inferior del dorso del puño de la palanca, donde activas el modo Sport y se prende un foquito verde en el tablero que dice Sport. Y sí, cuando lo pones en modo Sport, la responsividad del motor es un poco más inmediata y la aceleración también mejora un cachito, de tal modo que puedes agarrar las curvas cerradas y las vueltas enérgicas sin problema alguno y salir acelerando a fondo con mucha contundencia. Un detalle que me gusta muchísimo es el tacómetro digital en la pantalla de 7 pulgadas que tiene el clúster de instrumentos. También hay vidrios y espejos eléctricos y los controles para los diferentes menús de la pantalla digital del clúster de instrumentos se encuentran del lado izquierdo del volante. La dirección es electroasistida y el volante también cuenta con ajustes de profundidad y de altura para una posición de conducción mucho más cómoda. El asiento del conductor tiene ajuste de altura, además de respaldo y hacia adelante y hacia atrás. Aparte de tener todo este equipamiento, donde realmente brilla esta Nissan Kicks es en el espacio interior. La cajuela es muy amplia para su segmento de camioneta subcompacta y eso se debe a que la cola del vehículo es un poco más larga, lo cual le permite más profundidad, pero también hay bastante altura en el interior de la cajuela, de tal modo que cabe mi brother Fer ahí atrás sin problemas y le queda espacio para llevar las maletas o cosas encima de él. El asiento de atrás también tiene espacio para tres adultos medianos sin problemas. Hay todavía unos 5 o 6 centímetros arriba de la cabeza de mi brother Fer y unos 4 centímetros entre su rodilla y el respaldo del asiento, que está configurado para mis hábitos de manejo, y eso que él es una persona más alta que yo, él mide casi 1.80. En cuanto a características de seguridad, cuenta con frenos de disco en las ruedas delanteras, ventilados, y también tiene control de estabilidad, control de tracción, distribución electrónica de frenado, asistente de frenado de emergencias y todas estas cosas que hacen tu vida en la carretera o en los caminos más segura. El motor es 1.6 naturalmente aspirado, entrega 118 caballos de fuerza y 110 libras-pie de torque, que en ciudad se conduce, debido a la programación de la computadora, de manera bastante dócil, pero a la hora de salir a carretera, cuando superas los 60 km por hora o las 3500, 4000 revoluciones por minuto, se siente más contundente y mucho más responsiva la marcha.
El rango de consumo combinado promedio, dependiendo de todos los hábitos de las personas estudiadas, es de entre 9 y 14 kilómetros por litro. Cuando yo la conduje en carretera, me estaba dando alrededor de 15 kilómetros por litro a 100 o 110 kilómetros por hora, con aceleraciones graduales, sin hacer rebases contundentes ni cosas por el estilo. Es definitivamente una camioneta familiar por todo el espacio volumétrico interior, ya que la mayoría de camionetas de este segmento no tienen esta cantidad de espacio, además de que la conducción es suave, es dócil y bastante placentera. Creo que lo único que me hace falta es hacer la prueba de aceleración 0 a 100 para medir cómo se desempeña por ese lado esta Nissan Kicks, que es una camioneta subcompacta, bastante, bastante amplia, divertida y con un buen precio. Prueba de aceleración 0 a 100 de la Nissan Kicks. Vamos a ver cómo se desempeña. Si les interesan una de estas, ¿a dónde tienen que ir, hermano? Estamos en Boulevard Francisco Villa y Constituyentes, agencia Compautos de Durango. Los esperamos ahí. ¿Y el teléfono? 618-829-9100. Si gustan marcarnos o igual mandarnos un mensajito por Facebook, por Instagram y por Twitter. Compautos de Durango, Compautos, muchas gracias. Muchas gracias a la gente del Autódromo de Durango y toda la cosa. Vamos a hacer el 0 a 100. Si ustedes ya tienen una Kicks, díganme qué tal jala, cómo les ha ido, porque ustedes ayudan a otras personas a tomar decisiones mejor informadas y sus comentarios son bienvenidos, sin maltrato, sin machismo y sin misoginia. ¿Listo, bro? Voy a hacer tantito para atrás nada más, para que, ahí está, se vea mejor a la salida el velocímetro. Muy bien, vamos a darle. Y 3, 2, 1, aceleración. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 100. 2000 metros de altura. Durango está a 2000 metros de altura y hace 0 a 100 en 14. Más abajo a nivel del mar, como en mi Mazatlán querido o en Veracruz, estaría haciendo fácilmente un segundo o dos menos. Y me gusta porque es muy estable. Es una camioneta ancha que se conduce muy, muy bien. Yo sé que hay personas que les gusta tirar un poquito de tierra sobre los vehículos y yo lo respeto, cada quien tiene sus opiniones, pero a mí esta Kicks, todo el tiempo que la he conducido en ciudad, porque ya la he traído bastante, y un poquito en carretera, se ha conducido muy muy bien, con mucha estabilidad y mucho control, y eso me gusta, además de que es súper eficiente y muy amplia, tiene más espacio que cualquier otra o casi la mayoría de su segmento. ¿Listo, bro? Listo, hermano. Y 3, 2, 1, aceleración. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 0 a 100, más o menos 15 segundos cuando salimos del lado que tiene el chicle de los arrancones, ahí en el pavimento, o el, mejor dicho, en el concreto hidráulico. Se agarra un poco más y mejora un poquito el tiempo. Y cuando salimos en el asfalto, como en camino normal, hace medio segundo, un segundo más, yo no sé. No está mal su desempeño porque es muy estable, tiene buena parsimonia. Y la carta fuerte de esta camioneta siempre ha sido pues el espacio familiar y la eficiencia de combustible. Son dos cosas que hace muy, muy bien. Muchísimas gracias. A mí me dicen Gonzalo. Yo soy Fernando. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.